Continuamos con más del programa la mañana de este día viernes, y hoy en el segmento de manualidades tenemos el placer de tener por acá a nuestros amigos de Bracelet. Hoy nos acompaña Mari Vanegas Marota, así es. Buenos días, Mari, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Un gusto que nos estés acompañando. Hablando primero de Bracelet, ¿y qué vas a hacer el día de hoy? Porque hoy le tengo una sorpresa a nuestro amigo televidente. Si usted llama, puede ser el ganador de un proceso collar. Que, bueno, de esta... ¿Nos vas a mencionar cómo se llama? Pues estos son, pueden ser para sostener las mascarillas, para reloj. En fin, tiene diferentes opciones que usted puede perfectamente aplicarlo. Hablando, ¿qué vas a hacer el día de hoy? El día de hoy voy a hacer un collar. Este collar es de Hello Kitty y está lleno de perlita. Ese fue el que vamos a rifar el día de hoy. Excelente. Entonces, aquellas amigas televidentes que quieran o les encanta Hello Kitty, que quieran dar este collar, de igual manera pues a sus hijas, que mejor que usted pueda llamar ahorita para llevárselo. Llamen, ahí está el número de estudio en pantalla para que puedan perfectamente participar. Coméntanos, mi estimada Mari, para mí estabas haciendo ya el proceso, porque sé que esto lleva un tiempo. ¿Desde hace cuánto llevas a cabo este tipo de trabajo y cómo nace Bracelet? Llevo aproximadamente como 3 años haciéndolo. Surgió de un día que yo estaba con mi mamá, fuimos a hacer compras. Mi mamá siempre se ha dedicado a la bisutería, a hacer muchas manualidades. Entonces, sí, ese día pasamos por un lugar donde vendían bisutería y ella me dijo, mira, pues está lindo, entonces vamos. Entonces ese día pues compramos bisutería y desde entonces pues ella me ayudó a hacer, y de ahí yo comencé solita a hacer collares, primero con las pulseras y ya después con collares, y así porta mascarillas y muchas otras cosas. Ok, significa que vos visto el trabajo que tu mamá ha venido realizando con las diferentes manualidades, y obviamente esto te encantó y comenzaste en la bisutería, en el, obviamente con el seguimiento, el entrenamiento y el detalle que ya te daba para llevarlo a cabo en tus creaciones. 3 años, ¿cómo han sido estos 3 años con Bracelet? Pues han sido, al inicio pues fueron como... Comencé pues solo con querer hacerlo, solo para mí, digo, pero ya después con el tiempo digo, no, pues las voy a comenzar a vender, y así fue con el tiempo. O sea, fue muy difícil, pero ya ahora como que ya me he impulsado bastante y ya he tenido como más reconocimiento. Varias personas pues me han preguntado y me han comprado, pues ha sido una experiencia muy linda, la verdad. Ok, eso es bueno. Y dime, ¿te miras joven? ¿Cuántos años tienes, Mari? Yo tengo 19 años. 19 años. Me encanta porque sos una joven emprendedora con una visión. Hace 3 años significa que tenías 16 años cuando empezaste a hacer este tipo de creaciones, y sobre todo pues siempre con esa meta y ese enfoque de poder llevar a cabo tu proyecto. Qué bonito. Oíme, ¿y esto lo estás aplicando en una carrera que estás estudiando? ¿Esto lo estás aplicando con el conocimiento que estás adquiriendo en una universidad? ¿O esto ha sido por el apoyo y la información y la capacitación que tu mamá te ha dado? Esto es por la capacitación y la información que mi mamá me ha dado. Ella fue la que me impulsó pues a hacerlo, y ya de ahí yo digo, pues esto me gusta y de aquí soy, digo. Entonces ya comencé a hacerlo, pero no tiene nada que ver con parte de la universidad ni nada. O sea, solo por mi propio, por mi gusto. Es más que todo un hobby para mí. Excelente. Y todas estas creaciones, y vemos que esto tiene una estructura que se lleva a cabo más o menos el proceso que le hace más fácil a ella. Pues yo lo hago y no lo hago nunca. Voy a tardar un montón de tiempo primero en enhebrar nylon con estas perlitas, y voy a pasar un buen rato, pero esto lleva a un proceso, y esto hace de que sea obviamente llevar una estructura correcta de la creación que está haciendo. Los clientes, ¿con cuánto tiempo? Cuando son muy personalizados, porque esto no solo lo puede usted comprar, esto lo puede también pedir para dar souvenirs, cumpleaños, piñata, baby shower, bautizo, matrimonio, cualquier souvenir o detalle que usted quiera dar, perfectamente puede también involucrar esto que ahora se ha vuelto parte esencial de nuestra vida, para poder andar la mascarilla, para los anteojos, en fin, y también para que usted, amiga televidente, se mire más bella, más radiante. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Y con cuánto tiempo de anticipación se pueden hacer un pedido? Pues me pueden contactar en Facebook, salgo como Bracelet Mari, okay. Y también en Instagram, Bracelet Mari igual, y en WhatsApp, en mi número es 7666-2393. Y normalmente pues cuando me hacen los pedidos, depende de lo que sea, dilata un día o 2 días para yo realizarle el pedido, ya sea personalizado con su nombre, con su número, lo que ellos quieran. Ok, y coméntame, esto vos solo ofreces aquí en la capital, si alguien de los departamentos te llama, hay un lugar que se contacta, se lo envían, ¿cómo es este proceso?
Si me contactan de los departamentos, pues se envían por cargo trans los collares y así. Y normal, pues aquí yo entrego, así sea en lugares céntricos, para que las personas pues no gasten, o si las personas quieren, pues más rápido, en delivery. Ok, excelente. Significa que tiene diferentes opciones. Usted, mi inteligente, que nos sintoniza desde cualquier parte del interior del país y quiere estos detalles, pues qué mejor también apoyando el talento nicaragüense. Oíme, y algo muy importante, los costos, ¿desde cómo oscilan? Porque yo sé que esto varía. La vez pasada, yo me acuerdo que a mi hija cuando entró al kinder le compré uno y oscilan, hay diferentes precios. Varían. Entonces, ¿desde dónde inician los precios? Porque yo sé que son variados. Va a depender de lo que quiere la persona que lleve su esta creación que le está haciendo. Más o menos, ¿cuánto oscila? Bueno, los precios pueden variar de 50, 60, 70, 80, así van subiendo, ya después, digamos, más caros, 250, porque depende más que todo del material. Hay materiales que son más caros y tienen que llevar más proceso, entonces ahí depende del material, pero sí está entre siempre de 50 a los 200. Ok, excelente. Entonces ahí está apareciendo en pantalla la información para que usted la busque en Facebook y también en Instagram, para que pueda perfectamente contactarse. Igual el número telefónico que está apareciendo en pantalla, donde usted puede llamar a nuestra estimada Mari y el poder hacer un pedido, y perfectamente usted el poder adquirirlo y llevarlo a cabo en cualquier actividad, el poder dar estos preciosos detalles. Qué mejor apoyando la industria, el talento, la creatividad y sobre todo el emprendimiento nacional de cada uno de los jóvenes, como en el caso de Mari, tiene 19 años y qué bueno con esta visión que ha llevado a cabo y lo está haciendo realidad desde hace 3 años, viendo el ejemplo de su mamá, ahora aplicándolo ella también en su emprendimiento. Ya tiene 3 años y usted también puede apoyar. Nosotros nos vamos a quedar haciendo este precioso esta preciosa collar que está haciendo el día de hoy Mari, pero les recuerdo que sigan llamando porque usted puede participar para llevarse lo que es este collar y ser la ganadora. Pero de todas maneras usted ya está ganando, porque la información que le está dando Mari es muy importante, porque usted puede llamarla a los números que están apareciendo en pantalla o escribirle al Facebook o en Instagram como Bracelet Mari, así aparece creo que en Instagram, ¿verdad? Y en Facebook Bracelet Mari también. Sí. Ok, no te preocupes, lo bueno es que está tu mamá también aquí, imagino que es ella, ¿verdad? Sí. Que está pendiente de todo cómo lo va haciendo, eso es lo más importante. Nosotros, Mari, ya vamos culminando, ¿viste? Entonces, repitamos por favor para que te puedan contactar, ya lo dije yo, pero decilo vos, en las redes sociales. Redes sociales en Facebook como Bracelet Mari, en Instagram igual Bracelet Mari y por WhatsApp 7666-2393. Excelente, muchas gracias, ¿viste? Le estás dando un gran ejemplo a muchas personas para poder emprender desde tu edad y lo que estás haciendo. Te felicito, llamen para que sean los ganadores de este collar que nos está haciendo el día de hoy, mi estimada Mari. Nos vemos, esperamos que usted tenga un feliz viernes, disfrute el fin de semana y lo espero el lunes 8:00 a.m.